Nosotros el camino que estamos apostando más que nada se debe que queremos un trabajo digno y sabemos que en la actualidad la crisis económica, cómo está el país, hay mucha desocupación y hemos notado que está saliendo más gente a la calle, así que esto se está llenando. Si desde las autoridades, los gobiernos no están administrando bien o están teniendo en cuenta otras cosas, se están olvidando de que haya estos problemas, ¿no? Con mucha gente más en la calle, y por esa razón nosotros hemos tratado de trabajar con el Ejecutivo, aunque por ahí nos recibe y otras no, pero tratamos más que nada de solucionar el problema para varios vendedores. La gente nos busca más a nosotros por el tema lo que es precio, el tema que estamos en horario nocturno, hay gente que trabaja y sale de trabajar y no encuentra ningún local abierto y tiene la opción de buscarnos a nosotros, que vendemos un poco más barato, pero accesible a lo que está el país hoy en día. Y alrededor de 68, 70 vendedores ambulantes hay más o menos laburando entre esta cuadra y la otra cuadra. Ya varios años que estamos, yo ya llevo 4 o 5 años, pero hay gente que está más años, ¿no? Hay gente que ya viene como 20 años atrás trabajando y quizás más. Más que nada nosotros de llegar a un entendimiento con la gente de control, ¿sí? Queremos trabajar juntos, queremos lograr soluciones, ¿no? Capaz que para ellos, o mucha gente, o para la Cámara de Comercio somos ilegales, ¿no? Pero recordemos que esto del mantero ya es ancestral, yo creo, porque están saliendo lo que pasó en Buenos Aires, se han dado algunas soluciones, y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ver, también para nosotros tener alguna solución, ¿no? Yo creo que más allá... Porque de acá hay muchas familias que comen de esto. Los manteros somos también parte del pueblo, pagamos impuestos igual que toda la gente. Y de acá sale el alimento para la familia nuestra. Ubicarnos, si podría ser en un local, todos los vendedores ambulantes legalmente, ¿viste? Pero es a medida que nos ayude la municipalidad y trabajar en conjunto para lograr eso. Ese es el lugar que nosotros queremos.